Hola amigos, estoy ahora en una hermosa tradición de Tuxtla Gutiérrez. Es una danza de San Roque que consiste precisamente en el cual los danzantes visitan varias casas donde han recibido algún cargo de la mayordomía Soque aquí en Tuxtla y o también tienen imágenes antiguas. Los maestros músicos y los danzantes recorren estas viviendas, estas casas y danzan en su interior. Los soques se encuentran en la zona centro de Chiapas, precisamente aquí estamos en Tuxtla Gutiérrez, pero también hay en San Fernando, también están en Compainalá. Pero aunque son soques, cambia un poquito el significado de la palabra, o sea, no es lo mismo un soque de Tuxtla Gutiérrez que un soque de Compainalá. Por ejemplo, la palabra gracias, según me comentaron, gracias en soque se pronuncia discoroya, cuando es del soque de Copainalá, discoroya. Ahora, cuando es el soque de Tuxtla Gutiérrez, se pronuncia ticotá, que significa lo mismo, gracias. O sea, ticotá en tuxleco, soque tuxleco. Bueno, continuamos con el recorrido de este baile típico de los soques en referente a San Roque, precisamente el baile de San Roque. Aquí está el maestro Víctor, nos va a platicar un poco acerca de la indumentaria que traen puesta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, hoy es el día de San Roque y mañana el día de San Jacinto. Y en la costumbre tradicional soque de Tuxtla Gutiérrez corresponde en ejecutar la danza del señor San Roque, del señor San Jacinto, aunque anteriormente se ejecutaba para la danza de Santo Domingo de Guzmán, así como la de San Bartolomé. Esta danza consta de 7 sones al ritmo de la música de tambor y pito. Son originalmente 4 danzantes, es una cuadrilla de danzantes en el cual ejecuta a manera de espejos una coreografía previamente articulada, que esto ha venido de generación en generación. La persona que enseñó a danzar a este grupo, a esta generación de grupos, ha sido el maestro Leopoldo. Sin embargo, ha venido de otra generación que fue una persona que rescató el baile, ya que se dejó de ejecutar desde hace mucho tiempo y se rescató en 1990 más o menos aproximadamente, que fue don Fernando Alegría. Y de ahí pasó a manos del maestro Leopoldo Gallegos, el maestro Gonzalo Gurría, un servidor, y hoy en día ya hay otros más grupos de danzas tradicionales del mismo. La indumentaria característica de esta danza es porque los ejecutantes portamos penachos de plumas de pavo real adornadas con unas ruedas de listones llamadas chocolatillos, hechas de listones y de cartón. Asimismo, nosotros llevamos calzón rojo, medias rojas y un calzón calado, ribeteado, de alforzas en color blanco. Llevamos cascabeles, llevamos un huarache de pie de gallo y un saco, llevamos también un rosario, que es muy característico de acá de Tuxtla, una lanza de madera pintada, esto simboliza una lanza, y en la otra mano llevamos lo que es la flor de pie de gallo, es una flor epífita que se consigue aún en las regiones soques más al norte de aquí de la capital. Así que llevamos también una
máscara y un pañuelo grande que nosotros en Soque le llamamos Cotopayú, que es bordado en punto de cruz. Pues ahora sí que la danza ejecutada para las fiestas de San Roquito y las fiestas de San Jacinto. Ahora sí también visitamos los barrios del mismo nombre, a casa de familiares, tanto de amigos de los grupos del mismo danzante, como de músicos tradicionales, así como personas que han tenido cargo dentro de las distintas ramas e instituciones de cofradías, en el caso de mayordomías, así como de cofinas, de lo que existe actualmente en Tuxtla Gutiérrez. Donde están danzando precisamente en esos momentos, me cuentan que esta es la casa de la primer maestra del baile, que ella fue la primer maestra de la danza de Yomo Etse, que es un baile bastante que bailan aquí los soques de Tuxtla Gutiérrez. Ella empecé de mucha manera, pero como se fue enfermando, ella falleció y ya lo dejó ya otra, su comadre. Ya empecé con doña Juanita, doña Juana, ay, no sé cómo se llama, no, Marta Vives, creo, con ella. Y ya después, ya me hablaron a mí, ya me quedé yo a llevar el baile a donde llega la Virgen Santísima, y ahí vamos a traerlo a Popoya, a donde sea, ahí vamos. ¿Qué danza será? De Yomo Etse. Yomo Etse, baja la Virgen de Copollita, que va a bajar ahora en octubre. ¿Sabe? ¿Tú sabes? No, bueno, muy bien la tradición, pero. El 14 de octubre baja de Copollita. No sé a dónde llegará Guada. ¿Usted fue maestra de danza, Yomo Etse? Ah, sí, una temporada. ¿Una temporada? Sí, una temporada. ¿Cuánto? Ahora de que me enfermé, porque ya lo dejé. ¿Cómo? Porque yo seguía, ¿no? ¿Considera usted que se vayan perdiendo esas tradiciones? Pues yo creo porque la juventud ya no muy lo quiere bailar. En mujeres, en hombres tal vez sí, porque hay hombres que les gusta. Yo desde muy chamaca, como me gustó desde muy chamaca, pues nunca, ya hasta lloro que cuando no voy, y ya no puedo ir, porque ya no me acompaña a mí. ¿Cómo veía usted esas tradiciones? Ah, muy alegre. ¿Qué le gusta? Muy alegre. Uh-huh. Es muy alegre ese que se baila. Uh-huh. Esa, vamos al nombre de la Madre Santísima. Bailamos en junio de cuenta del Señor Santísimo. Muy alegre los bailes. Ajá, ese es en Alanza, pero ahí viene una cruz. La cruz que es la simbólico de la presión cristiana. Esta es una flor de lis y estos son ahora sí que elementos que adornan esta danza. Ajá. Esto es la planta epífita de pie de gallo que se consigue en la zona norte, de la zona soque, ¿no? Este es el saco que portamos, un calzón rojo, las medias que son hechas, manufacturadas a mano, ¿no? Y completamente es deshilado, ¿no? Y en la parte de atrás yo un pañuelo llamado Cotopayú, en la cabeza una máscara de seda, y encima de esto portamos los penachos, que pues ahorita como estamos descansando están en el altar, puesto que como es algo sagrado no se puede tocar después de danzar, sino que ya nos lo portamos cuando vamos en la calle y cuando vamos a danzar. Ok, esos bordados son de... El área soque, todo esto es el área soque de Tuxtla Gutiérrez, y que muchas personas piensan de que ya está desaparecido. Mucha gente romántica ha realizado teatros en ciertas instituciones para el supuesto rescate de la tradición. Sin embargo, no hay tal rescate, porque la tradición sigue viva en sus sistemas de cargo, de cofradías, mayordomías,
Tacna en cuestiones dancísticas. Hoy en día hay demasiados grupos de danzantes, tanto en Tuxtla Gutiérrez como Jobo, Copolla, y pues de alguna otra manera la tradición sigue viva y latente, no solamente de este baile, sino los demás, las demás danzas que existen en Tuxtla Gutiérrez, que son 7, ¿no? Y que durante el año varía. Esto no es lo mismo, no, sino que hay ciertos reglamentos, tanto de la danza como de la música, y en cada celebración tradicional hay algo que lo caracteriza, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no? En este caso solamente para la fiesta de San Roque es esta danza y su música, y para las otras festividades corresponde otro tipo de danza con música. Con una luna romántica y un sol bastante alegre que está allá arriba, pues continuamos con la fiesta de los zoques aquí en Tuxtla Gutiérrez, con mucha alegría y con gran devoción.